Ya ha terminado Robo Jam. Sin embargo, vamos a presentar qué viene para nuestro próximo evento, los nuevos retos. Tendremos el Steam Task, donde los participantes crearán prototipos robóticos que solucionen un problema determinado. Un problema como la parálisis cerebral ya ha inspirado a algunos makers a proponer soluciones, incluso desde algo tan sencillo como de llevar la comida que pedimos a nuestros hogares o de crear la mascota robótica perfecta. Anímate y propón soluciones al problema que encuentres en tu comunidad. Tendremos el Biped Race, una carrera de robots bípedos. Los participantes tendrán que programar su robot para que recorra un camino determinado y pueda llegar lo más rápido a la meta de forma autónoma. En este reto podrán participar con cualquier tipo de kit de robótica que permita hacer el robot bípedo. Esperamos les haya gustado estos nuevos retos y se animen a participar en ellos en nuestro próximo Robo Jam. Bienvenidos amigos de Mr. Roboto, hemos en este momento ya, wow, esto ha sido maratónico, dos días de locura, varias semanas de organización, a todo el staff, muchas gracias. Bueno, aquí estamos, entonces nos acompaña Lola. Lola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Lalo? Pues estoy aquí muy contenta, ya después, como dices, dos días de arduo trabajo, de nerviosismo entre los participantes, entre los jueces y también nosotros, muy nerviosos, ya al fin podemos saber quiénes fueron los que ganaron según sus categorías. Excelente, y mira, bueno, ya los ganadores saben, porque están con nosotros, ya todo se les ha informado, en los retos que fueron asincrónicos, se informó esta mañana, se hizo todo el trabajo de hacer el video y demás, para que ellos tuvieran, y ya en la página web encuentran en robojam.live, van en resultados y están todos los ganadores. Bueno, vamos entonces, ¿qué te parece si empezamos, Lola? Para no dilatar esto más, ¿te parece? Claro que sí, vamos claro a ir empezando. Sí. Bueno, a todos los que van llegando, de los que ganadores que están llegando a la reunión de Meet, les pedimos por favor estén siempre con micrófonos apagados, cámaras apagadas, hasta que se les pida que las prendan. Entonces, un momento, vamos a compartir pantalla en este momento. A compartir, me confirma, ¿se ve ahí? Sí. Listo, se ve, dame un segundo y vamos a poner aquí esto que es lo, para poder que vean. Yo voy a verificar aquí en nuestra transmisión que se esté viendo sin problema y empezamos. Entonces, estamos en este momento con lo que es la transmisión del Robo Jam. El Robo Jam es una competencia nueva virtual de robótica donde, bueno, se trató de hacer algo de innovación, se tuvieron retos nuevos, se tuvieron en cuenta una modificación de algunos retos existentes para hacerlo más atractivo y esto dio a que hiciéramos esta nueva propuesta con 96 equipos inscritos, 95 participaron, donde tuvimos 9 países diferentes, toda la gente de Argentina, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, España, Honduras, México, Perú. Queremos llegar a los 120 equipos, a los 10 o más países, es lo que queremos, es nuestra meta para la versión beta. ¿Qué cuándo va a ser esa versión, Lola? Nada más y nada menos que el 27 de febrero del 2021. Y yo creo que sí, Lalo, yo creo que sí lo logramos porque pues ve nada más cuánta gente, cuántos países tenemos ahorita. Yo digo que sí lo logramos. Bueno, ¿tú qué dices, Lola? ¿Este paseo que te vuelvan a invitar o que no te vuelvan a invitar? Ay, sí, claro, por supuesto. Que me invite. No, y te digo que muy agradecido contigo. Lola fue nuestra super presentadora invitada.
que también nos tocó en algunos momentos ser doble función, con ser jueces, pero bueno, ahí estamos. Y queremos entonces en este momento mostrar que eran 96 equipos de 9 países. Ya los mencionamos, a la gente de, bueno, a Argentina, un equipo, Canadá 1, Chile tenía 8, Colombia 73, Ecuador tenía 8, España tenía 3, Honduras tenía 4, México 1 y Perú 4. Bueno. Bueno, pero es que Colombia vino, pero fuerte. Bueno, estamos jugando de local, ¿no? Eso es como cuando tú vas a los Olímpicos o a unos Panamericanos y se te organizan en tu país, pues tú vas con la pesada, vas con toda. Y creo que eso trataron, aunque hubo sorpresas. Créeme que ahorita que vamos a ver la tabla general, hubo una sorpresa, pues, para mí muy agradable, porque me parece un ejemplo a seguir. No quiero decir más para no arruinar la sorpresa, ¿no? Y quiero un reconocimiento especial a nuestros jueces, Harold Rodríguez de Cartagena, Jimmy García de Quibdó, Gracie Rodríguez de aquí de Medellín, Juan Manuel Revelo, que está en Ecuador, Agustín Hernández en México y Eduardo Cruces, nuestro juez invitado para los retos asincrónicos. Bueno, y el staff, pues lógicamente a Lola, un abrazo, un gran saludo, que Lola que nos sigue acompañando. Y de los moderadores estaba Antonio. Bueno, David desafortunadamente no nos pudo acompañar ayer en un inconveniente que tuvo, pero hoy, por ejemplo, Angie sí estuvo y bueno, un gran saludo a Angie, que nos acompañó con todo. Antonio nos acompañó ayer en los retos asincrónicos, dejando, contestando preguntas, dejando a los equipos entrar y demás. Queremos agradecer de forma muy especial a la OMT, a la Olimpiada Mexicana de Tecnología, a Stepi Rob Virtual de Educación Urbana por sus acreditaciones. Estos dos eventos se vincularon desde un principio con este evento, con RoboJam, y la verdad que les agradezco profundamente porque es, digamos, como decimos nosotros, la patadita de la buena suerte. A Red Colred, Ay, qué bueno. que es la Red Colombiana de Robótica Educativa, también se vinculó. Noche de Robótica, Juanito Revelo, que ayer nos ayudó con la transmisión también del reto Bristol Race. Él iba a ser juez nomás, pero a la final, debido cuando se incrementaron tanto los equipos, pues se le pidió el favor y le dijo: yo transmito, no tengo problema, y lo hizo muy bien. Bueno, Fundación Despertar y Maker School Academy. De nuestro amigo Ángel Hernández, Escuela Robótica del Chocó, que aquí le voy a dar a nuestro juez Jimmy un agradecimiento y un aplauso especial porque él se ganó un premio de persona emprendedora del año y del Ministerio de Comercio. Se lo entregaron el día de antier, el día viernes. Entonces, un premio a Jimmy por todo lo que está haciendo por su región. Y la verdad que es un ejemplo a seguir. Antonio con su canal Robocourt, para que lo vean en YouTube. Robocourt tiene muchos videos. Él es Robotuber. Y los Robotubers son los YouTubers de robótica, ¿no? El Robotuber. Y bueno, ahí está Antonio. Él es parte también de un grupo que lidero yo de Robotubers. Entonces, ahí para que vean su canal. Bueno, ya. Uy. Ahí dice spoiler, spoiler, como dicen los chicos, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si vamos ya con los premios? Claro que sí, adelante, qué emoción, ya. ¿Me ayudas a leerlos, por Ah. favor? Claro que sí, los premios para el primer lugar. ¿Quieres que lea los tres premios o el primero? Vamos con el primero. No, Ok. vamos con el tercer puesto. El El primer. tercer, no, pero vas a decir premios. No, no me refiero a los premios, sino vamos a decir los Okay. ganadores, discúlpame. Vamos a decir los ganadores, que me enredo acá. Vamos a decir los ganadores. Y los premios los decimos ahora. Entonces, ¿a Lola? Perdimos a Lola. Aquí ando, aquí ando, aquí ando. Ah, bueno, no, no. Dije los premios, me refiero a los ganadores. Vamos a decir los ganadores. Entonces, ayúdame aquí, por favor.
En el tercer lugar, qué emoción, qué emoción. Ellos yo creo que igual que todos estuvieron súper, súper nerviosos. Supongo que el primero no va. Ruidbot es el grupo, es el equipo y Ruidbot es El el robot, robot, si no me equivoco. correcto, un Muy aplauso para bien, Noah. bien, un A ver, aplauso. Sí, bravo. así No, es. Noah está presente en este Aquí momento. presente siempre, claro que sí, aquí Muy bien. estamos, Listo. presentes. Entonces, dame un momento. Muchas felicidades por su Dame un tercer momento. lugar. Vamos a ver quién prende cámara de Noah. Ahí. Ah, no, es que son como seis cámaras. Dios mío, Noah Ruiz Boyd es un montón de gente, a Natalia. Todos estamos, no está Bueno, yo quiero. completo. Tú Aquí no conoces estamos, una cosa, Eduardo. Lola, y es Natalia, tiene esta academia llamada Nova Road, que surge después de una experiencia de vida que ella tuvo. Inicia esta academia hace varios años. Yo tuve la fortuna de ser asesor de ellos en algún momento. También he entrenado, en algún momento entrené a uno de sus entrenadores, que es Esteban. Y bueno, y créeme que son muy cercanos al corazón porque tienen una filosofía que es no solo entrenar en la parte técnica, sino formar a la persona en valores. Entonces, desde Nova Road tienen un trabajo de formación muy bonito y que creo que demos un gran aplauso, ¿no? Es que esto se lo merece. Bravo, Bueno, pero muy yo quiero bien. que las que Gracias. las niñas, algunos de los participantes, porque aquí está Natalia y Juan, está Natalia y Juan Diego, pues yo quiero que uno de los participantes de Nova, que está en el Ruibot, nos comparta la experiencia. Alberto también está conectado. Alberto, un abrazo. A ver, ¿quién está ahí para la experiencia? A ver, María Ángel, vamos. Activa el audio, María Ángel. Vamos, linda. Activa el audio, María Ángel, y cuéntanos, ¿cómo te pareció la experiencia? ¿Qué dijo? Es que No está creo que sin andan sonidos. apenados. Está sin sonido, está sin sonido. Bueno, María, activa el audio, por favor. bueno, no importa, quiero que de todas maneras un gran saludo a los chicos de Nova. Ellos habían tenido problemas de sonido, Eduardo. No hay problema, igual un saludo, un abrazo. Muchas gracias. Vea, Alberto ahí está haciendo la publicidad de Nova Robot. Muy bien, el caso es que, chicos, muchas gracias. Natalia, felicitaciones. Y bueno, un aplauso muy grande. Y bueno, continuamos entonces con nuestra presentación. Dame un segundo. Muchas gracias, Eduardo. Dios te bendiga a ti. Excelente, excelente evento. Gracias infinitas en nombre de todo Novarro y nosotros siempre. Muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes por creer en esta nueva propuesta y bueno, ahí lo estamos esperando para febrero. Bueno, seguimos. Siguiente. Dale, Lola. La verdad es que se vio mucho, mucho apoyo ayer en la transmisión. Todo estuvo muy, muy apoyado. Sí se veían la presencia ahí con sus chicos y qué padre, ¿no? Eso está bien porque los chicos estén más apoyados. Y solo ellos tenían siete equipos en esa categoría, o sea, casi que la mitad de los equipos eran Cristo. de ellos, o sea, súper bien. Bueno, Di, el segundo lugar. El segundo lugar es para GNP Robot del equipo Bolivia Coding. Andan Bolívar, por aquí. Bolívar Coding, Bolívar. Bolívar, Bolívar Coding. Listo, a ver, los chicos de Bolívar Coding, de NP Robots, están presentes. Nepeco. Andan por aquí. A Sí, ver, aquí estamos. Ronald, el Ronald que es el coach. Y bueno, ¿cuál es uno de los chicos que prenda el micrófono, uno de los chicos de NP Robot? Si está ahí. No parece, bueno, no importa. Cuéntanos tú, Ronald. Sí. Ahí ya van a hablar. Ahí ya van a hablar. Listo, ahí, dale, habla Hola. tranquilo. Hola, ¿cómo te pareció la experiencia?
Muy bacano armar el robot y todo eso. ¿Te gustó armar el robot y todo? ¿Primera vez que participas en una competencia? Sí. Bueno, ¿y tú qué dices? ¿Nos quedamos con ese segundo lugar o vamos por el primero en febrero? Primero. Todos queréis ser el Excelente, primer muy lugar. bien. Felicitaciones, un aplauso y bueno, a Ronald, un abrazo. Ronald, una palabrita. Ronald, quiero decirte que gracias por el apoyo y estamos esperando que muchos más equipos ahorita, ¿ok? Claro. En febrero. Bueno, vamos con la siguiente porque es que Ronald ahí se queda conectado y ya vamos a ver por qué se queda conectado Ronald. Ronald se queda conectado porque Bolívar Coding y con NP Robot tiene segundo lugar y cuéntalo Lola. ¡Wow! Primer lugar, bien ganado, la verdad es que lo recuerdo muy bien ayer, bien ganado. Es para el robot LMS11, un gran aplauso, gran, gran aplauso, la verdad es que muy bien ganado. La verdad es que estábamos sorprendidos ayer en la competencia viendo lo rápido, rápido que avanzaba en el caminito su robot, pero platícanos, ¿cómo están? Bien. Me gustó mucho la experiencia de hacer el Wow, robot. qué padre. No, Por ahí está, nos lo está mostrando en la cámara también. yo tengo un problema. Yo creo que hay que mirar si no eres tiene motor de Fórmula 1, porque iba rapidísimo. Ese robot iba, Sí. pero súper rápido. Yo no pude estar en la transmisión porque estábamos transmitiendo. Excelente, ¿no? Y lo hiciste muy bien. Y mira que yo no pude estar en la competencia de ustedes porque estaba transmitiendo en otra, pero yo vi la repetición porque la subimos luego la estábamos promocionando y yo me quedé, wow, cuando vi los resultados, menos de 2 segundos ese robot, yo pensé que iban a ser rápidos, pero no tan rápidos. O sea, tú, dime la verdad, ¿le pusiste gasolina a ese motor o qué le pusiste a ese motor que viraba tan rápido? No sé, creo que le ajusté muy bien los cables para que no se soltaran. Me parece, Ay, y lo eso está hiciste muy bien. excelente. Y bueno, un aplauso para ti, que fuiste la ganadora en esta Bravo. categoría. Te Bravo. ganas muchos, muchos premios que se te le van a comunicar a tu coach, a tu entrenador, para que él después te los haga llegar. ¿Oja? Muchas gracias. Un abrazo, que estés muy bien. Eduardo. Y enseguida vamos a decir los premios. Dime, 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 Ronald. Eduardo, ¿puedo contar una pequeña anécdota con el permiso Venga. de Margarita y de Lucía? Sí, di. Cuando nosotros estuvimos ensamblando el robot de Lucía, porque todo fue a distancia, conecta este cable aquí, haz esta ya, pon aquí, así te va a funcionar mejor. Cuando lograron poner todos los cables en su lugar y prendieron el interruptor por primera vez y ese robot salió así como en las competencias, ustedes lo vieron. Lucía gritaba entre emocionada y entre el susto y el robot quedó por allá debajo de unas mesas porque se les escapó de las manos y fue muy emocionante ver que sabíamos que iba a funcionar muy bien para la competencia. Bueno. Y ya se quitó el miedo. Súper bien. Bueno, Genial, eso está felicitaciones, un muy aplauso para ti. Y recordamos, bueno, yo Gracias. voy diciendo Gracias. los premios se llevan acreditaciones para la OMT Olimpiada Mexicana de Tecnología en Tlaxcala, México, en noviembre de 2021. Se llevan una acreditación para el Steppy Rock Virtual de Argentina ahorita en noviembre y para el RoboJam Beta en febrero. Los primeros lugares, además de la acreditación para la OMT, incluye hospedaje. Entonces, eso es un premio muy grande para el primer lugar. Y eso ya, todo eso se lo estamos haciendo llegar al entrenador directamente. Y bueno, un aplauso para ti. Muchas gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Bravo. Gracias, Ronald. Gracias, Ronald, por enseñarme el robot. Ay, tan linda. Hermosa. Qué Bueno, lindo. esos son. Ese Perdón. profesor, yo sé que ese profe está con el corazón engrandecido en este momento. Bueno, continuamos, Lola.
Seguimos Bien, con ¿cuál es la nuestra de que siguiente categoría? Bumper Butt. Ay, qué nervios. Bueno, Bumper Butt la voy a Bien. presentar yo. Esa categoría, esa fue la que presenté yo, Lola. Y bueno, déjame decirte que estábamos con el equipo, este equipo, Coditec, Carlos Monsalve. Él me escribió el día antes, el jueves, el día antes de que cerraran inscripciones. Y me dice: Eduardo, vi que tenías, alguien me contó, vi que tenías una competencia que cierra inscripciones mañana. Yo he estado muy, muy perdido de este cuento. Él siempre participa como entrenador porque tuve un accidente donde casi pierdo la vida. Estuve muy, muy grave. Me contó, él tuvo un accidente en una moto no hace mucho y estuvo en recuperación y por ese tema de la recuperación estuvo ausente del medio. Y bueno, yo creo que no hay nada mejor que decir aquí estoy yo y estoy bien, estoy vivo, que superarse y hacer, mostrar de lo que eres capaz. Y yo creo que en este momento Coditec, no sé si Carlos está aquí en sala. Sí, aquí estoy, claro. Listo, entonces déjame, te muestro para que te conozcan y cuentes un poquito qué fue lo que te pasó, que yo sé que ya nos contaste en la competencia y bueno, prende la cámara, saluda y cuéntanos, porque me parece, para mí es maravilloso que después de lo que te pasó llegues y llegues pisando fuerte. Bueno, cordial saludo para, soy Carlos Monsalve de Coditec Colombia, soy profesor de robótica y soy ingeniero mecatrónico. Como dice Eduardo, hace un par de meses tuve un accidente en mi bicicleta, el cual me dejó un poco lesionado, me dejó bastante lesionado en la pierna. Tuve cirugía y debido a todo tuve que, digamos, pausar obligatoria mis procesos formativos de investigación y de desarrollo. Entonces, cuando me di cuenta de la competencia de mi compañero Eduardo, pues obviamente emocionadísimo para querer participar, me lo comentó el profe Anderson, que también es un gran amigo, robotista y es un docente de calidad. Entonces me dijo, mira, Eduardo, ¿por qué no te presentas? A ver cómo te va y decidimos hacerle. Le dije a mi compañero Andrés, Andrés, para que yo vuelva a las canchas, vuelva a dar guerra y decidimos inscribirnos y nos fue muy bien ocupando este tercer lugar. Este es uno de nuestros robots, nuestros kits educa que pueden encontrar en nuestra página coitec.co. Gracias, Bueno, Eduardo, por todo tu apoyo, por todo este evento y a todos los competidores, muchos ánimos, se vienen mejores cosas. Estos eventos no solamente son de ganar, sino de aprendizaje, ¿sí? Porque hasta uno como docente puede aprender. Así que felicidades a los ganadores, a los que quedaron en otros lugares también, muchos éxitos y muchos ánimos. Gracias. muchas gracias, Carlos, por eso. Y bueno, vamos a continuar entonces, Lola, en este momento. Dame un momentico. Claro que sí. Y en este momento entonces continuamos con nuestro segundo lugar. Un aplauso para, yo creo que, yo no lo voy a decir todavía porque yo quiero que cuando yo diga el nombre, peguen el grito de la emoción como lo hicieron en la competencia. Porque cuando yo los anuncié en la competencia, el grito, hasta yo me asusté de la emoción que tenían y el grito que hicieron. Y segundo puesto es para Maple Bot Robotics con el robot Sweepy. Sweepy, ¿dónde está el robot Sweepy? ¡Bravo! ¡Eso! Bueno, No, y si traen porra, qué padre. antes de seguir, te quiero decir algo de Maple Bots. Ellos son una pareja de esposos colombianos que son Henry y Paula. Ellos viven aquí en Medellín, se fueron por una cuestión de familia a Canadá y con sus hijos Isaac e Isabela, ellos siguen haciendo robótica. Y ve, ahí está Isaac con el papá, con Henry. Y bueno, por allá está Paula y Isabela, se están escondiendo, bueno. Se están Están escondiendo. con otros compromisos ahora. Ah, bueno, no importa.
Bueno, igual, un gran saludo. Bueno, cuéntanos, yo creo que a Henry es muy importante porque Henry ahorita nos va a decir algo de un evento que ellos están organizando, pero Isa, cuéntanos cómo fue la experiencia. Sí, la experiencia fue muy chévere porque este evento fue diferente, pues fue como el mismo de las copas, pero tenía como líneas y también teníamos mucho susto cuando se cayó el robot en la segunda ronda, pero después terminamos en el segundo lugar. Bueno, una ronda, para los que no sepan, los que no vieron el evento, la segunda ronda no tuvieron puntos porque el robot arrancó y se les cayó. Y después trataron de volverlo a poner y se lo volvió a caer. O sea, había algo ahí, pero lo lograron arreglar y ya para la tercera pudieron mantener ese segundo lugar. Bueno, Henry, cuéntanos un poquito de qué viene para MapleBots. MapleBots Robotics tiene el evento de RoboRay Calgary, Canadá, el día 27, 28 y 29 de noviembre de este año. Están todos cordialmente invitados. Voy a poner el link en el chat de aquí y en Facebook para que todos se puedan inscribir. Están bienvenidos. Tenemos retos físicos, tenemos retos con robot, que son esos, tenemos retos con simulador y también un reto importante que es el reto empresarial, en los que los participantes pueden exponer sus proyectos que tengan, todo con este tema de tecnología. Cordialmente invitados. Muchísimas gracias, Henry. Wow, excelente, muchas gracias. Bueno, A muchísimas. saludos a familia. Bueno, Saludos saludos. a Pacho. Saludos a todos y bueno, entonces continuamos en Bueno, este momento. antes un pequeño saludo a los dos otros participantes del podio, a Cody Tech y a Enya, excelente participación. Los felicito por este lugar y MapleBots viene por el primero en la próxima. Téngase. Es que se tengan duro. Ya se Bueno, están dando, no sé no, si tomarlo saludos a como. todos. No, está bien. Ya esto es para que se empiecen a preparar Gracias, todos los equipos. Mr. Cotto. Con mucho gusto, Isaac. Y aquí te esperamos en febrero. Bueno, continuamos, Lola. Y en primer lugar, un gran amigo que conocemos ya bastantes en el medio, lo hemos visto en muchas competencias como entrenador, primera vez que participa él, y es el equipo Etnia con el robot Embera, nuestro amigo Luis Carlos. Luisca, ¿cómo estás? Muy bien. Felicidades. Felicidades. Bueno, un momento que está como la conexión ahí. Bueno, a ver, Si Luisca. trae una super porra. Bueno, vamos, vamos un momentico, déjame un momentico, Lola, voy a reiniciar aquí, dame un segundo. Sí. Okay. Ya, ahora sí. Es que se estaba bloqueando un poquito mi pantalla. Bueno, súper bien, Luis Carlos. Ahí toda la familia, mejor dicho. Hoy es domingo familiar. ¿Qué hicieron de almuerzo? ¿Frijoles? ¿O qué fue el almuerzo hoy? Mondongo. Ah, mondongo, también muy típico de Para acá. nuestros amigos mexicanos y de otros países, para nuestros compañeros de Canadá, yo imagino que deben de estar allá anhelando ese mondonguito también, que es una sopa tradicional colombiana muy sabrosa. Lo que llaman en México el menudo. Bueno, y déjame decirte que lo hiciste muy bien. Yo sé que tú estabas inscrito con Sara. Sara, desafortunadamente, por cosas aquellas, no pudo estar en la competencia contigo, pero la tenemos creo que en la sala. A ver, Sara, ¿está por ahí en la sala? Acá está. Saluda, Sara. Sí, ahí se ve. A ver, Sara, ¿cómo estás? Cuéntame la emoción, cuéntanos un poquito de esto. Por aquí estoy. Sí, por aquí estoy hace ratito. Sí. Hola.
Hola, qué rico saludarlo. Ay, no, fue muy emocionante porque, bueno, yo creo que es la primera vez que nosotros participamos como competidores y no como entrenadores. Entonces sí, es muy diferente, pero igual de emocionante. Desde la distancia se pudo vivir igual la emoción, los nervios, y fue un reto súper, súper bueno. De verdad, quedamos muy emocionados y con ganas de incluir a muchas más personas para la próxima versión. Listo, perfecto, Sara. Muchas gracias. Ahí se está entrecortando. Entonces, un poquito, muchísimas gracias y felicitaciones a todos los participantes, porque de verdad nos sorprendieron pues con esas programaciones, con esos robots. Entonces, muchísimas gracias, Eduardo, además por esa experiencia tan bonita. Y qué rico que nos sigas abriendo pues como las puertas para otros torneos, otras experiencias. Bueno, claro que sí. Ahí estaremos ya para RoboJam Beta en febrero, y déjeme decirle a los concursantes de Bumperbot, ya estoy planeando, no, y la pista varía para febrero. Vamos a tener en cuenta que sean las mismas medidas, pero que varíe un poco la experiencia. Sí, es que tengo muy mala señal. Dale, tranquila. Que varíe un poquito la experiencia y que sea cada vez más difícil. Bueno, más competitivo, no más difícil, más competitivo. Bueno, gracias, Luis Carlos. Para que se vayan preparando. Un abrazo, Luis Carlos, muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, un saludo al Colegio San José de Las Vegas, al que representamos. Chao. Perfecto, súper bien, ahí el... ¡Bravo! Y vamos, entonces continuamos en este momento con nuestra primera competencia asincrónica. Vamos con el RoboSketch. Entonces, por favor, silenciamos micrófonos hasta que se les diga, muchachos. Silenciamos micrófonos un momentico. Entonces, Lola, léeme, por favor. Bien, nuestro tercer lugar para esta categoría es para Medical School 5. Es perfecto. Mis niños participaron varios. Anda por ahí, ya los vimos. A ver, ¿dónde está Ángel? Por aquí está Ángel. Aquí está. Bueno, Ángel, ahorita voy a primero poner los participantes. El participante está en Sincelejo, si no estoy mal, ¿correcto? Sincelejo, sí, correcto. Perfecto, entonces, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en la competencia? ¿Estás contento con los resultados? Ah, no, muy bien. Súper nervioso porque era mi primera vez en un torneo de robótica y muy contento por el resultado. Esto fue una gran experiencia que pude vivir. Bueno, no, y aquí para que te sigas preparando, para que estés acompañándonos en la próxima competencia que será en febrero, para que vamos por ese primer lugar, creo yo, ¿cierto? Con toda, excelente. Sí, claro. Claro, super listos ya, entonces. Dice que claro, bueno, y aquí voy a poner a Ángel. Ángel, hermano, un abrazo, y bueno, Ángel, cuéntanos cómo fue la experiencia. Yo sé que estuviste un poco ausente porque tenías otros compromisos, pero ¿cómo fue la experiencia de preparación con estos chicos? Buenas tardes, los chicos, bueno, muy emocionados. Inscribimos 6 grupos, pero solamente pudieron participar 5 porque uno tuvo problemas con el internet y con la energía eléctrica. Pero bueno, una gran experiencia, los chicos emocionados con sus padres, como estaban cada quien en su casa, toca apoyarse con los papás y a asesorarlos para que les apoyaran también en el momento con cada una de las actividades. Bueno, en algunos tuvimos inconvenientes con el internet, al momento de cargar los archivos, y demoró un tanto, hasta 20, 30 minutos para que el archivo cargara. Entonces también ahí hubo unas fallas. Bueno, pero la experiencia genial, y lo importante es que los chicos estaban animados. Precisamente todos los chicos que participaron en esta ocasión
fue su primera oportunidad. Nosotros tenemos semilleros con más de 200 chicos con los cuales trabajamos y de manera gratuita. Pero estos chicos que participaron en este torneo nunca habían participado en un torneo. Es su primera experiencia y ha sido de gran, gran, gran expectativa para ellos y para su familia. Bueno, Ángel, y déjame decirte que yo estoy muy agradecido que hayas participado. Aquellos que no conocen la labor de Ángel, Ángel, además de estar, bueno, Ángel, yo digo que tiene más sombreros, porque Ángel también es pieza fundamental de la Red Colombiana de Robótica Educativa, de la Fundación Despertar, de otro Do It Yourself Colombia, apoya makers, el MakeX de Embot, o sea, hace muchas cosas que yo le decía a la otra vez, Ángel, usted cómo le alcanza el día. El día no le alcanza, esa es la respuesta, el día no le alcanza, pero precisamente, disculpa, precisamente se cruzaba este evento con un evento que teníamos con SOMESE, la Sociedad Mexicana de Computación y Educación. Teníamos 10 salas en simultáneo haciendo talleres y tenía unos chicos compitiendo aquí, otros por WhatsApp y dando talleres. Y la labor que hace Ángel me parece muy bonita, porque por medio de la Fundación Despertar y también de Red Colry y lógicamente Maker School, muchos de los chicos, o la gran mayoría de los chicos que participan en estos semilleros, es de forma gratuita, y muchos que ni siquiera tienen los equipos para estar en virtualidad. Y él se encarga de ver la forma de cómo conseguir los equipos para que se puedan conectar, para que hagan eso. Es una labor muy bonita y que apoya a la Fundación Despertar. Entonces, muchas gracias, Ángel, y bueno, al competidor, gracias por estar, y vamos por ese primer lugar para la próxima. Bueno. Muy bien. Perfecto. Entonces, seguimos en este momento, vamos a seguir compartiendo. Vamos al segundo lugar del RoboSketch. Y el segundo lugar es para el robot SigmaBot. De Montessori Sigma. Anda por ahí, SigmaBot. Qué emoción, Lalo, saber que hasta los padres estuvieron súper involucrados, ayudaron. Tanto en la motivación, en el armado, en el apoyo. Eso está muy bien. Muy bien. ¿Estamos por ahí? Sí, SigmaBot. Sí. Andrés, sí. Ah, bueno, cuéntanos, ¿cómo te pareció la competencia? Me pareció muy bueno. Sí, muy bacano. ¿Te pareció que estaba muy fácil o que estaba para pensar el resto? Intermedio, si uno había hecho variables antes, es intermedio, sí. Ah, bueno, eso es lo más importante. ¿Crees que te llevas el primer lugar en febrero o dejamos así? Sí. ¿Qué, vamos, entonces, quedamos por el primer lugar o nos quedamos con este segundo y ya no más? Primer lugar. Vamos por el primer lugar. Bueno, muchas gracias por participar. Muy bien. Excelente labor, Edwin. ¿Estás por ahí? Sí, por aquí estamos celebrando con nuestros chicos. De verdad que muy contento por el logro y por el esfuerzo y dedicación que tuvieron durante todos estos días. Muchas gracias por este evento. Bueno, perfecto. Entonces, aquí para poner el contexto, el equipo Montessori participó con 2 equipos, varios estuvieron en podio y ahorita vamos a hablar de ellos. Muchas gracias. Y seguimos entonces con esta premiación. Nos ponemos en este momento con el primer lugar de RoboSketch y cuéntalo, Lola. ¡Uy! El primer lugar. Esas letras me cuestan trabajo leerlas, SigmaBot, sí. SigmaBot. Los chicos de Perú, de Sicuani, están aquí con nosotros. ¡Ay! Oh, ¿son de Gilmer? Son los el equipo de Gilmers. ¡Uy, qué bien! ¡Hola! ¿Cómo estás? Neymar. ¡Estoy bien! Bueno, Neymar es... ¿Estás contento? Sí.
por haber ganado el bueno, primer lugar. Neymar, ¿tú cuántos años tienes, Neymar? 9. Entonces, wow. quería que me contara eso. Yo ya sabía que tenía 9, pero Neymar tiene 9 años y no es la primera competencia que gana. ¿Cuántas competencias has ganado ya, Neymar? Con esta serían 2. Ah, excelente. Y Neymar es una persona que participa en muchas competencias virtuales, lo han hecho muy bien. Ellos están ubicados en una ciudad que se llama Sicuani, que queda en la sierra peruana, en la región del Cusco. Y la otra vez hablando con Gilmer, él me decía, él se enamoró de esa región, se quedó ahí y hizo emprendimiento, y su emprendimiento es cambiar la vida de estos chicos. Entonces, Neymar, felicitaciones, ese primer lugar. Muy bien. ¡Súper! ¡Gracias! ¡Felicitaciones! Bueno, no sé si Gilmer está conectado. ¡Sí está! Hola. Hola, Mr. Roboto, buenas tardes. Hola, Gilmer, pero me buenas tardes, un gusto poderlo saludar. Me lo tienes que decir con voz de DJ. ¿Qué tal? Hola, Lola. Buenas tardes. Me siento muy feliz porque, bueno, yo recién llegué hoy día en este caso a Sicuani. Y pues estaba el viernes y sábado en otra ciudad donde no había internet, nada, estaba descomunicado con ellos, tal vez hice una llamada por ahí, pero estaba en un lugar de la selva, bueno, pues me sorprendieron cuando ellos me pasaron la foto, profe, tenemos, mire, qué lugar hemos quedado, y vaya que es sorprendente, y lo bueno de todo es que son niños que van mejorando, muchos de ellos van aprendiendo solitos, les he dicho que no basta con lo que les enseño yo, ustedes tienen que seguir buscando más información, porque así van a seguir aprendiendo, y aparte de eso, se están preparándose ya para una carrera universitaria más adelante, y bueno, conocer un poquito más de lo que son estas competencias, y agarrar bastante ritmo. Perfecto, Gilmer, muchísimas gracias, y bueno, felicitaciones. No, Felicidades, Gilmer, bueno. Vamos a continuar. Gilmer, para los que no lo conocen, lo tuvimos en una entrevista, porque Gilmer era DJ de radio y cambió ser DJ de radio por enseñar robótica a estos chicos. Es una historia de vida muy particular. En la página de Facebook de Mr. Roboto está la entrevista con él y la verdad que tiene una historia de vida muy bonita. Bueno, en este momento, entonces vamos a continuar. Vamos con el tercer lugar en la categoría de This Drill. Y a que no adivinas qué equipo quedó en tercer lugar. A ver, vamos a ver si adivinas. Vamos a ver si. Ay, adivinas. Dios mío. CMR Gilbert Tech. Oh. Muy bien. Con su robot BB-8. No te alejes, Gilmer. Bueno, a ver, BB-8 está por ahí. Los ¡qué emoción! De sí, ¿qué tal? Nuevamente, sí, presente. Ahí está. José María. Mi amigo José María. Bueno, vamos a poner a José María un momentico. José, yo sé que no tienes cámara, pero bueno, cuéntanos cómo te pareció la experiencia. Uy, la experiencia fue muy bonita. Muy bonita, este reto no me lo esperaba, no me lo esperaba, tenía su complejidad. ¿Cuántos años tienes tú, José? Yo tengo 17. Excelente, o sea que ya cada vez estás más cerca de una universidad. ¿Y qué quieres estudiar? Mecatrónica, ingeniería mecatrónica. Mecatrónica, bueno. Excelente. Felicitaciones, José María. Y bueno, aquí te tuvimos y vamos a seguir hablando, creo que contigo ahorita más adelante. Entonces, José María, un gran saludo, felicitaciones. Y bueno, otra vez a Gilmer, hermano, usted, felicitaciones, está haciendo un semillero de estos chicos grandísimo. Gracias. Bueno, continuamos entonces con el segundo lugar. Bueno, vamos a ver, Lola, si adivinas quién quedó en segundo lugar. Ay, Dios. CMR Gilmer Tech. ¡No! Megatron. No, Megatron, segundo lugar.
estar bueno, pero estos chicos siguen arrasando con todo. Llegaron, ¿están los chicos de Megatron por ahí? Creo que no. Me parece que Chicos de Eric, Megatron. si está Eric, está en la sala. Eric, ¿podrías habilitar tu micrófono, Ah, Eric? ahí dicen, tengo problemas con el audio, me hubiera gustado mucho expresar mis agradecimientos. Gracias por el gran Ahora evento que sí. realizaron. Bueno, Eric, a Oh, ti, gracias por Eric. participar. Bueno, le voy a decir al profe que nos cuente un poquito de Eric, que tú lo conoces bien, entonces que nos cuentes un poquito de él. ¿Por qué ganó Sí, Eric? a Eric yo lo... Eric, bueno, se quedó, bueno, el tercer lugar, José María, pues es uno de los participantes que participa en esto, lo que se llama recolector de discos, y en varias categorías, o mejor dicho, en varias competencias, y va ahí, pues José María tiene un trajín de haber ganado varios concursos en recolector de discos. Esta era la primera vez que estaba participando Eric en el recolector de discos, y bueno, le salió rotundamente, y te comento de Eric. Yo a Eric lo conocí en un concurso de feria de ciencia y tecnología. Yo de ahí le vi lo que hacía, todas sus cosas, sus actividades, cómo presentaba su proyecto, y pues le animé a que venga a clases. Y poco a poco con Eric hemos ido compitiendo en diferentes torneos en Perú de ciencia y tecnología. Y pues en esta oportunidad con Eric también se está ganándose varias medallas en diferentes competencias. Me alegra por ellos. Eric tiene, si no me equivoco, 17 años también. Él ya es, en este caso, ya ingresó a la universidad. También va a estudiar ingeniería mecatrónica. Y bueno, son jóvenes que la verdad, o sea, Sicuani no figuraba para nadie con lo que es la robótica, la programación, nada, pero ellos están demostrando que pueden hacer muchas cosas, que puede proponerse y lograrlo lo que ellos quieren. Gilmertec, para que la gente te tenga en contexto, ¿qué población tiene Sicuani? Más o menos, ¿cuántas personas viven en Sicuani? Ahorita está entre los 50 mil o 52 mil personas. Te comento que Sicuani, el día 4 de noviembre, está de aniversario. Entonces, este es un Un hombre, súper aniversario. regalo aniversario para la ciudad, para esta municipalidad, como le dicen ustedes en Perú. Entonces, bueno, déjame decirte que es un gran impacto para una ciudad tan pequeña como Sicuani, una municipalidad, como le dicen ustedes, tan pequeña, tener unos resultados de estos y sobre todo esa labor que estás haciendo, Gilmer, te aplaudimos y de verdad, un gran abrazo aquí desde la distancia y mucha suerte en lo que viene. Muchísimas gracias, Mr. Roboto. Listo, bueno, seguimos y Muy bien, vamos felicidades. a ver. Bueno, no te digo que adivines porque si es otro equipo. Pero Te iba a decir, ¿qué? es otro ¿Otra equipo, vez? pero es otro equipo que ya ha pasado por aquí. Primer lugar para Montessori Beta, el equipo Betabot. ¡Betabots! Bueno, Muy entonces bien, felicidades. quiero que a ver quién es de Betabot. Aquí está. Bueno, vamos aquí. Ah, es que están los hermanitos. Ah, es que esos hermanos, eso fue una labor 1-2. Súper bien. Bueno, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Súper bacana, fácil, todo el proceso desde saber cómo era de los ya empezar a pensar que podía como preparar de antemano para tener que hacer lo mejor posible, porque pues como no sabía el reto, entonces preparar como lo mayor que se podía para lograr que en ese momento fuera lo más rápido posible, eso ya de por sí, después llegar y tratar de hacer lo más rápido posible, ver la imagen y ya, ok, hay que hacer esto y planearlo, empezar a planear y después, esto ya tenemos aquí, tenemos que hacer esto, entonces de verdad es algo muy, muy, muy bacano. Y Esteban y Andrés, si no estoy mal, ¿correcto? Bueno, Esteban, aquí te voy contando Lola, yo a Esteban lo conozco, yo no era el pro, no fui profesor de él, pero lo conocí desde que estaba en primero de primaria, porque Esteban se caracterizaba por una pasión por muchas cosas. Me acuerdo que era apasionado de las zarigüeyas, si no estoy mal. Era una de las cosas, sí, sabía mucho de eso.
Y una vez en una feria de la ciencia nos habló del sistema, de la Vía Láctea, de los sistemas solares, un montón de cosas que todos nos quedamos wow. Y entonces no le di clases, yo me fui antes de que llegara a los cursos que yo daba, pero lo conozco de hace mucho y créeme que, bueno, hemos visto tu crecimiento. Felicitaciones a Esteban Andrés, felicitaciones al profe Edwin que los acompañó. Y bueno, súper, súper Edwin. Bueno, eso. Bueno, vamos a continuar entonces. Continuamos con la siguiente categoría. Dame un segundo. Vamos a presentar acá. Vamos a, por favor, les vamos a pedir por favor que apaguen micrófonos. Solo Lola y yo lo tenemos abierto. Y bueno, siguiente categoría, si no estoy mal, es la última, la del día de hoy, que es el colorín. Y adivina quién ganó. ¡No! ¿Quién quedó en tercer lugar? Tenemos el tercer lugar, BBH. Si está por ahí, wow, qué emoción. La verdad es que hace rato estuvo también muy, muy reñido. Muy reñido. Los finalistas estuvieron muy preocupados y nerviosos al final. Yo antes de decir cualquier cosa, quiero dar un reconocimiento a Leonardo del equipo Electrical Cat de, si no estoy mal, es Electrical Cat de Bolívar Coding, porque él quedó legalmente empatado con Gilmer Tech, pero en el desempate gana Gilmer Tech. Listo, un triple empate, y en ese triple empate gana el segundo lugar otro equipo, tercer lugar Gilmer Tech y queda Leonardo de Bolívar Cobrín de cuarto. Entonces, un reconocimiento muy especial a él porque lo hizo muy bien. Pero bueno, ya en el desempate ganó Gilmer Tech. A ver, José María, otra vez, estás por ahí. Sí, hola. Bueno, José María, de los dos retos en donde ganaste, ¿cuál fue el más difícil para ti? El que estaba más nervioso, y mi corazón está a 1000 por hora, fue de coloring. Wow, por el hecho de estar en vivo, más difícil. Sí, y todavía que en la primera ronda no habían buenos tiempos y también algunos tiempos que se eran largos, pero en la segunda ronda la mayoría lo había hecho en menos de un minuto. Yo estaba ahí nervioso. Para los que no sepan, el tiempo de solución, de programación y solución del reto de José María y de Leonardo, también que quedó en cuarto lugar, fue de 46 segundos. Eso es muy, muy rápido. O sea, programar y resolver el reto en 46 segundos, eso es demasiado rápido para una programación en vivo. Entonces, felicitaciones, José María. Un aplauso. Bueno, y ya, Gilbert, ya lo hemos molestado mucho, no lo molestamos más, pero felicitaciones, Gilbert. Voy, Lola, hay una cosa. Adivina cuántos. Sí. Bueno, Gilbert ha ganado 4 premios, ¿sí? 4 equipos en podio. E inscribió 4 equipos. O sea, los 4 equipos que inscribió Perú, wow, tuvieron podio. Eso es una cosa importante. Eso es importante destacarlo, porque me parece, fueron 4 equipos, 4 podios, primero, segundos y terceros lugares. Entonces, muy de admirar esta labor que ha hecho el equipo Gilmer Tech. Bueno. Muy bien. Vamos a seguir, vamos a presentar nuestro penúltimo lugar, porque ya nos quedan 2 por decir. Y es Montessori Gamma Bot. Muy bien, segundo lugar. También esta parte de final, ahí andan. Bien, esa emoción. ¿Te acuerdas cuál fue el tiempo del desempate, Lola? O sea, el tiempo original fue 46. Y dijimos desempate, ¿y cuánto sacó? ¿Te acuerdas? 43. 43, bajó el tiempo. O sea, lo hizo mejor que antes. Entonces, bueno, muy merecido. Claro. David, cuéntanos un poquito, ¿cómo te pareció la experiencia? A mí me gustó mucho estar en, pues como en general estar aquí en el torneo. Pues yo también participé en Discrete, pues no nos fue muy bien lamentablemente, pero
pues igual también pude sacar muchos aprendizajes de esto, porque pues también es como tener esa agilidad mental de saber qué poner, cuándo y pues tener todo organizado y que al final si te salga bien, pues es complicado y pues uno aprende mucho. Y que los nervios no lo traicionen, ¿no? Porque los nervios juegan un papel en contra ahí en esos momentos. Bueno. Y sí que hubieron equipos nerviosos, ¿eh? Sí, pero bueno, David lo hizo muy bien. Felicitaciones a David, creo que hizo una gran labor y es otro chico que he visto crecer. No fui, vuelvo y repito, nunca fui docente de él, pero lo vi crecer en torneos y en competencias. Entonces lo estoy viendo desde hace muchos años y he visto la evolución que ha tenido, la cual ha sido, es muy bonito uno ver esa evolución que tienen los chicos. Bueno, vamos a presentar entonces nuestra última categoría. Nuestra última categoría, dame un momento. Nuestro último puesto en esta categoría que es el coloring. Y el ganador, a ver si te acuerdas, Lola, lo dices tú. El ganador es. Que te encanta ese nombre de ese robot. Ya se me olvidó otra vez, Topo Toropo, Topo Toropo. Uditec con Nunca voy a olvidar. Topotoropo. Uditec Muy con bien, Topotoropo. felicidades. Yo creo que va a ser un nombre que, aunque esté complicado, no lo vamos a olvidar. Bueno, no sé si Topotoropo, así los Danieles están por acá, están los Danieles acompañando. Sí, por ahí está. Bueno, Sí, ¿qué? por aquí me están. Aquí los voy a dejar porque yo sé que está Daniel Blanco, Daniel Algarita y no sé si hay alguien más. A ver, ¿cuál de los dos Danieles va a hablar? Ahorita decía, no, hable usted, no, yo no, hable usted. Pues opino que hablen los dos miembros del equipo que no han hablado, Juan Carlos y Daniel Angarita. Entonces les Claro, dejo porque la es trabajo palabra. de equipo, ¿verdad? Correcto. A ver, Juan Bueno, Carlos. entonces, yo. A Juan Carlos, que no le conocemos Bien, la primero voz. que nada. Dale. Sí, primero que nada, pues muy agradecido con ustedes por brindarnos este espacio, por crear esta competencia. Siempre nos sacan un poco de la rutina, nos ponen a sufrir también. En la competencia sufrimos un poco con los tiempos, nos hicieron mejorar, nos divertimos muchísimo y pues gracias al trabajo en equipo que tenemos, pues logramos este primer puesto Juan Carlos, y les hago pues una esperamos pregunta. defender. Señor. ¿Ustedes cómo se conocen? ¿Cómo conformaron el equipo? Bueno, nosotros todos somos de la Universidad de Investigación y Desarrollo de Bucaramanga, ¿Sí? aquí en Santander, Colombia. Da la casualidad que todos somos del mismo semestre, del mismo salón. Y Excelente. pues ahí fue que nos conocimos. Desde el primer semestre estamos nosotros juntos. Pues en mi caso yo entré al grupo de robótica desde cuarto semestre. Daniel ya estaba desde ¿Y antes en y qué él fue semestre están el encargado ya? Daniel Emilio Blanco fue el encargado de reclutarnos uno a uno, los que actualmente estamos en el grupo. ¿Y en qué semestre están ya? O De octavo semestre. sea, ya están terminando la Wow. carrera. Súper Sí, bien. señor. Y bueno, y vea, ahí, sin desmeritar lógicamente, porque lo hicieron excelente y el tiempo fue rapidísimo. ¡Wow! ¿Cómo vieron el nivel? Son chicos de colegio contra los que participaron. ¿Cómo vieron el nivel de estos chicos? Sí, eso fue increíble. Nos pusieron a sufrir. Cuando pasamos la primera ronda y sacaban 46 segundos, estaban muy cerca de nosotros. Tanto que pues nos tocó recurrir a otra programación que teníamos, un poco más corta, para ver si lográbamos reducir el tiempo. Bajo el Pero riesgo de si que daba o no, no daba, porque a nos veces las programaciones cortas no son tan precisas, ¿sabes? Entonces, bajo el riesgo, vamos a tirarla a ver si nos da. Exacto, sí, ahí en ese caso por eso nos tocó cambiar de programador. En la primera fui yo, luego le tocó el turno a mi compañero Daniel Angarita, que él pues también es muy bueno programando y por eso fue que logramos la victoria. Bueno, Falta Daniel Blanco. Programa la siguiente. Daniel, yo te quería hacer, a Daniel Blanco le quería hacer una pregunta, y es porque a mí se me olvidó preguntarte esto antes, y fue, ¿cómo te enteraste de la competencia? Pues
directamente en una página de Facebook que se llama Robótica Colombia. Ah, Ahí perfecto. vi que publicaste el link de la competencia. Eso lo vimos, creo que el martes, miércoles de la última se semana. Y ahí le comenté a mi equipo que si querían participar y eso. Y pues antes de hacer la inscripción, decidimos hacer un código a ver qué tan buenos estábamos. Ah, eso fue con Entonces, código, con burro amarrado, como decimos aquí en Colombia, eso fue con burro amarrado. No, está súper bien. claro, decidimos practicar primero antes de inscribirnos para saber a qué íbamos y todo. Claro, eso está perfecto. Bueno, perfecto, sí, ellos se escribieron muy a última hora, el día antes, si no estoy mal, y bueno, lo hicieron muy bien. Felicitaciones, entonces, a Udité, con un gran aplauso. Y bueno, ya sabemos, los premios tienen muy buen premio por ahí, un premio en efectivo, las acreditaciones y demás. Bueno, Lola, Correcto. estamos llegando al fin de esta clausura, pero antes de terminar, yo necesito aquí ver algo antes de terminar. Y es lo siguiente, yo sé que ahí se está viendo en la transmisión y ustedes lo están viendo, pero antes de terminar, vamos a hacer dos cosas. Una, vamos a mirar la tabla de medallería por equipos. Entonces, tenemos con una medalla de bronce a Nova Robot, a Cody Tech y Maker School. Si bien tenían sus diferencias, pues esas son como las entidades que los representaban. MapleBots, que con una medalla de plata. UDITEC tiene una medalla de oro. El equipo Etnia tiene una medalla de oro. Bolívar Coding, una de oro, una de plata. Gilmer Tech, una de oro, una de plata y una de bronce. Creo que ahí me equivoqué, creo que son dos. Ahí me equivoqué, creo que son dos de bronce, me disculpan. Si no estoy mal, son dos de bronce con Gilmer Tech. Y. Sí, creo que son, es 1, 1, 2, sí. Dos de bronce con Gilmer Tech, me disculpan ahí, cometí un error. Y Montessori con una de oro y dos de plata. Entonces, felicitaciones, creo que hicieron muy buena labor. Y bueno, en este momento, bueno, no sé si lo estamos viendo, yo creo, sí. Déjame, ¿lo están viendo en este momento, Lola? ¿O no puse compartir? Ya ni sé. No puse compartir. En el Meet no, se ve en la Ah, bueno, transmisión. déjame un momentico, porque es que no puse compartir pantalla, a mí se me olvida. Estamos haciendo tantas cosas al tiempo que se me equivoca. Entonces aquí lo tengo, hay un errorcillo con Gilmer Tech y puse Gilmer Tech, no, es Gilmer Tech. Ahí me disculpan, a veces todo esto al mismo tiempo. Pero bueno, y por países. Número uno, con cuatro medallas de oro, Colombia, tres de plata, tres de bronce. Pero mira que Canadá queda de segundo, Perú queda de segundo con una de oro, una de plata, dos de bronce. Ahí entonces me disculpan si lo había puesto aquí, no lo puse en la del equipo. Y Canadá, una medalla de plata con el equipo MapleBots. Antes de continuar, yo voy a poner aquí, vamos a poner. ¿Quién es el video de que se hizo la rifa de bueno, el video que se hizo una rifa de unos habían unas rifas que teníamos de unas más cubrebocas, tapabocas, mascarillas, como lo llamen en su país, de oficiales de RoboJam. En esas tenemos nada más hubo dos respuestas correctas. ¿Listo? Entonces, vamos a poner el video y luego mostramos los ganadores de estos tapabocas y luego vamos a mostrar en vivo. Ahí no aquí no se va a ver en la transmisión, pero igual lo vamos a decir. No se preocupen. ¿Quién gana el lápiz 3D? Que yo sé que ese es el que todos están esperando. Ese es el que todos Uy, qué están esperando. emoción. ¿Listo? Entonces, dame un momento y vamos a, en este momento, a mostrar el video del sorteo. Bueno, chicos, este es una. Ahí estamos haciendo la grabación, lo vamos a hacer semi en vivo, casi en vivo. La idea es: vamos a hacerlo aquí con nuestra representante de rifas, juegos y espectáculos, con Lola Rojas.
Lo vamos a hacer en vivo, Lola, pues, o sea, una grabación, Claro. pero bajo los dos supervisando y que los vean el proceso para que vean que no hay nada raro en lo que vamos a hacer, ¿no? No hay Entonces, truco, no hay no truco. hay truco, no hay truco. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que, primero, los del tapabocas vamos a decirlos porque, bueno, vamos a dar las respuestas. Porque ya tenemos ganadores, pero vamos a dar las respuestas. Entonces, es. Por si alguno se equivocó. Sí. Mira, primero, Optimus Prime. Número dos, era C-3PO. Número tres, era BB-8. ¿Dónde está el cuatro? Se me perdió el cuatro. Ah, Cuatro número. es Wally, Ya, ¿no? no, No, es... número cuatro es. Murphy, muchos me pusieron que Sofía, ¿no? Ah, La robot sí. Sofía, ¿no? Este es Murphy, que es el mismo Robocop, pero cuando se quita la máscara de Robocop es Murphy, un cyborg, y cuando se la pone 5, Robocop. Número 6, Artudito. Tenemos el número 7, es Wally. Número 8 es Johnny 5 de la película Cortocircuito, muy ochentera. Y el número 9 es Mazinger Z. ¿Listo? Entonces, esos son nuestros resultados, esos son. Y bueno, eso lo tuvieron ya, dos personas que ya, no sé si ya lo dijimos o lo vamos a decir, pero dos personas se lo tuvieron correcto, entonces cada una se va a llevar combo de cuatro mascarillas de tapabocas. ¿Listo? Wow, qué Teníamos genial. ocho. Bueno, perfecto. Y las preguntas, vamos a mostrar las preguntas y vamos a decir cuáles eran las respuestas. Entonces, ¿cuántos equipos se Si a lo mejor inscribieron? alguien se quedó con la duda. Exacto. ¿Cuántos equipos se inscribieron para esta versión del RoboJam? Lola, inscrito. 96. E inscribieron 96, pero participaron 95. Entonces se pone, inscribieron. Listo. En RoboJam están participando equipos de ¿cuántos países? De 9. ¿Y cuántos jueces tenemos oficialmente en esta edición? Tenemos Ahí sí tengo. oficialmente seis, porque teníamos cinco y añadimos a Eduardo Cruces. Entonces tenemos a Jimmy, tenemos a Juanito, tenemos a Gracie, a Harold, a Agustín y a Eduardo Cruces. Seis Seis. jueces oficiales. Nosotros éramos más presentadores, ayudamos, pero oficiales habían seis. ¿Cuándo será el siguiente RoboJam? Esa sí te la sabes. 27 de febrero del 2021. Si contestaron febrero 2021, se vale. Y uno, ¿cuál es el nombre? Bueno, escribe el nombre de uno de los dos retos que tendremos en la siguiente edición de RoboJam. Entonces tenemos el Steam Task, que es un reto de innovación. Si pusieron reto de innovación, se vale. Y tenemos el Biped Race o carrera de bípedos. ¿Listo? Entonces, esas son nuestras opciones. ¿Ya? Bueno, vamos a compartir pantalla en este momento. Y bueno, Yo que quería ganarme el lápiz y hubiera participado, no me lo gano porque no me salía todas las no te la preguntas. sabías. Bueno, no importa. Entonces, mira, tenemos los participantes que contestaron de forma correcta. Algunos repitieron inscripción, solo es una por persona. Y de los que, porque unos que lo hicieron dos, tres, cuatro, cinco, seis veces, solo pusimos una por persona y muchos repitieron, entonces solo una por persona, igualdad para todos. Tenemos a Esteban Rodríguez, Ronald Alberto Puentes, Juan Martín Esquivel, Edwin Darío Mazo Correa, Federico Gaviria, Esteban Álvarez, Andrés Álvarez, Matías Batistolo, Isabel Cristina Vázquez, Manuela García y Leonardo Solarte. Fueron los que respondieron Muy bien. correcto. Algunos me pusieron alguna mala. Entonces, cuando yo iba en orden y cuando tenían alguna mala, se borraba la inscripción. Entonces, solo estos las pusieron todas buenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 personas. ¿Listo? Muy bien. Súper Ay, qué bien. nervios, se va el lápiz. Entonces, aquí vamos a hacer algo que se llama. En esta página se llama Échala a la suerte, entonces nos pusimos aquí qué premios vamos a sortear, lápiz de impresión 3D y vamos a sortear a la cuenta de
3. Hagan A la cuenta de RoboJam, ¿no? Es a la cuenta de RoboJam. RoboJam. Jam. Y jam, jam, ay, jam, mucha jam, suerte, jam. Mucha suerte a todos. Ahí quedó, ganador. Sí. Matías Batistolo Castaño. Felicitaciones a Matías. ¡Qué bien, muy bien! Se lo ganó Felicidades, Matías. Hoy. Ahí vimos que. ¡Qué emoción! Felicitaciones a Matías, que ahí quedó. Matías Batistolo Castaño. Se lo ganó. Felicitaciones. Y bueno, entonces ahí, aquí ya queda la constancia. De la presentación, un momentico dejamos de compartir la pantalla y lo más importante es que, bueno, se le hará llegar, se le dará un correo electrónico, se le manda, enviará informando que ganó, para que mande la información de entrega y cubren con el costo del envío. ¿Listo? Es costo local, pero se cubre el costo del envío, ¿no? Eso ahí decía muy claramente que no se incluía el costo del envío. Este lápiz es gracias a un patrocinador que es Maker School, una academia erótica junto con la Red Colre, con la Red Colombiana Erótica Educativa y la Fundación Despertar, nos ayudaron con este premio. Entonces, lo que hicimos compartir con el público y con los participantes, el que quiso inscribirse en esta. Entonces, eso es todo. Y ya seguimos con la clausura, Lola. Bien, muy bien, listo. Muchas felicidades. Y bueno, qué triste que no se pudo venir hasta acá el lápiz, pero yo sé que Matías lo va a disfrutar mucho y lo va a aprovechar. Perfecto. Entonces, vamos a terminar aquí para seguir con la transmisión. Perfecto, Lola, cuéntame. Bueno, ahí ya tuvimos nuestros ganador, pero ya vimos el del 3D, igual lo voy a compartir acá para que tengamos los dos. Perfecto, dame un momento. Y tenemos entonces, a ver, me confirma, ¿me estás escuchando, Lola? Sí, listo. Tenemos listo. Entonces, ganador de los tapabocas, Ricardo Madero y Ronald Alberto Puentes. Wow. Dos profes se Muy los ganaron. Bien, un aplauso. Los dos profes se los ganaron, uno de Cali, uno de Neiva, aquí de Colombia. Estos rifas eran solo exclusivo para Colombia, por temas de envío. Entonces se manda en correo contra entrega, pago contra entrega, para que ellos asumen el costo del envío. Pero con mucho gusto se les estará enviando en el transcurso de esta o la otra semana, dependiendo de cómo estemos con la situación de tantas cosas que hay que hacer. Bueno. Y el ganador, esto es cortesía, el lápiz 3D fue cortesía de Maker School, que junto con Red Colre y Fundación Despertar se vincularon. Y el ganador del lápiz 3D es Matías Batistolo Castaño del Colegio Montessori. ¡Bien! Que él fue participante y bueno, se inscribió, la contestó bien y se lo ganó Matías. Felicitaciones. A Matías se le estará comunicando a la información para ver cómo se le hace llegar el lápiz. Ya sea porque se envía en pago contra entrega el envío o de alguna otra manera, pues él prácticamente, la familia de él conoce a mi familia, casualmente vive la abuela, eso lo contamos en la transmisión, la abuela es amiga de mi mamá, de esas cosas que pasan, y yo no tenía ni idea, pero bueno, esto Maker School lo hizo. Felicitación a Matías que se lo ganó, y la verdad que aquí a la gente que ha ganado y que participó, muchas gracias. Por último, Lola, vamos a ir a RoboJam Beta, febrero 27-28-2021. Yo ya puse un video mostrando que vienen dos categorías nuevas. Vuelvo y repito, Steam Task, Reto de Innovación, y Biped Race, que es una categoría de carrera de robots bípedos, para que se animen a participar para febrero con cualquier tipo. Vamos a tener unas medidas de la base que no se pueden pasar, pero el resto del robot es medida libre, y la idea es que con cualquier kit de robótica, lo que tengan, que camine el robot y vaya de un punto A a un punto B,
de forma, bueno, en este momento se tiene pensado de forma autónoma y estamos evaluando si se hace también radio controlado. Entonces, en este momento, para que estén preparándose para esta nueva edición que va a ser en febrero. Y bueno, Lola, no sé qué más decir, qué más quisieras agregar, Lola, cuéntame. No, pues que se animen a participar para el siguiente. Todavía tenemos tiempo de prepararnos, de ver estos nuevos retos, y todos aquellos que ganaron, pues que se vuelvan a poner la intención de volver, los que llegaron en tercer, segundo lugar o más abajo, que se pongan la intención de llegar a un primer lugar, y los demás también participar. Y es muy importante, digo, todavía tenemos mucho tiempo, a lo mejor podemos llegar a más personas para que otras personas, otros puedan participar. Y como platicábamos hace rato, ese reto que quieres cumplir no se me hace muy lejos, al contrario, yo siento que sí podemos lograrlo. 120 inscritos, equipos participando, yo creo que sí lo logramos, Lalo. Ya nada más es cuestión de que pase el tiempo y de que todos se preparen. Recuerden que esto es para todos. Y créeme que yo creo que ya sabiendo, ya teniendo una experiencia previa, ya teniendo videos donde pueden referenciar, uy, ese reto está bueno, está interesante. Mira que a mí me gustó mucho esos chicos de Bucaramanga, los de Uditec, que ellos lo que dijeron fue, bueno, está interesante, vamos a ver, programaron, ¿ve? Lo podemos lograr, y hicieron muy buena labor. Entonces, eso también, también está abierto. Hay retos que van a estar abiertos para adultos también. La idea es que competir, a mí lo que me parece muy, muy meritorio, y lo decía ahorita en la categoría colorín, es que chicos universitarios de octavo semestre y con chicos de colegio de 17, de 15 años, y que de 9. De 9, no, bueno, de 9 estuvieron en otras categorías, pero bueno, Leonardo es un peque también, y que también lo hizo muy bien. Entonces, mira que es competitivo, y la idea, por eso hay retos que no se hacen para menores de 18, por ejemplo. ¿Por qué? Porque yo considero que niños de 13, 14 años están en capacidad ya de empezar a retarse y competir inclusive con universitarios o adultos. Porque eso es el fogueo. Yo tengo, he conocido estudiantes que 16, 17 ya ganan categorías de adultos. Entonces la idea es empezar ese proceso y ir fomentando ese nivel, ir aumentando el nivel en los chicos. Bueno, Lola, no siendo más, yo quiero hacer una cosa que trato de hacer en todas las transmisiones, y es, todos me van a prender la cámara, por favor. Todos me van a prender la cámara, por favor. Todos los que están aquí en sala, me prenden la cámara. Tengo nada más 18 personas en este momento en sala, todos lo van a prender. Yo voy a quitar mi cámara de aquí, de la transmisión, para poder prender la del Meet. Ya, hasta Gilmer por ahí está con nosotros ya. Está súper. Dame un momento entonces. Ya vi qué pasó. La escondí, pero no la desactivé. Dame un segundo. Bueno, ahora creo que sí. Vamos a ver si ya me dejó. Ahora sí. Bueno, todos. Listo, ya te vemos. Vamos a pegar un grito que diga RoboJam a la cuenta de tres. Así, entonces yo digo 1, 2, 3 y empezamos el RoboJam. ¿Listo? 1, 2, 3. RoboJam. Muy bien. Un gran aplauso. Muchas gracias, de verdad, de corazón se lo digo, muchas gracias, de verdad, para mí es muy importante este apoyo que sentí muy bonito de parte de todos los concursantes, de los profes, y ahí seguiremos estando al pie del cañón, y los bravo, esperamos. ¡Bravo, Mr. Roboto! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! Muchas gracias a todos. Un gran abrazo aquí desde la distancia, y bueno, estamos por terminado. Recuerden que esto es Robótica para Mentes Inquietas.
Muchas gracias. Gracias. Bye. Felicidades, gracias a todos. Felicidades. Gracias por hacernos vibrar con este sueño robótico, por hacer tanto nos gusta. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Natalia. Bueno, ahí los vamos dejando. Un saludo, mis respetos. Bye. Excelente. Excelente. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mis respetos, súper bien. Gracias, Henry. Bueno, entonces ya no siendo más, saludos, damos por terminada esta transmisión, Lola, y te quedas un momentico y chao, chicos. Lola, despidámonos, pero nos vamos a despedir como dijimos, el 1, 2, 3 de nosotros, ¿cómo es? 1, 2, 3. Ro, bo, bo. Ya. Chao. Muy bien. Chao, chicos. Vamos a poner chao, el video man de los próximos retos y terminamos. Bueno, chicos, esta es una. Ahí estamos. Ya ha terminado Robo Jam. Sin embargo, vamos a presentar qué viene para nuestro próximo evento: los nuevos retos. Tendremos el Steam Task, donde los participantes crearán prototipos robóticos que solucionen un problema determinado. Un problema como la parálisis cerebral ya ha inspirado a algunos makers a proponer soluciones, incluso desde algo tan sencillo como de llevar la comida que pedimos a nuestros hogares o de crear la mascota robótica perfecta. Anímate y propón soluciones al problema que encuentres en tu comunidad. Tendremos el Biped Race, una carrera de robots bípedos. Los participantes tendrán que programar su robot para que recorra un camino determinado y pueda llegar lo más rápido a la meta de forma autónoma. En este reto podrán participar con cualquier tipo de kit de robótica que permita hacer el robot bípedo. Esperamos les haya gustado estos nuevos retos y se animen a participar en ellos en nuestro próximo Robo Jam.